pero le voy a desarticular el intento en la medida de lo posible, ¿no? Lo que es más importante en el País Vasco es que eso que hemos llamado la alternativa de la libertad se produzca, sea una realidad. Por primera vez existe esa posibilidad y eso se tiene que convertir en una realidad. Esa es la gran cuestión. Y todo lo demás son hipótesis, elucubraciones, teorizaciones, sobre las cuales puede haber 50.000. Lo más importante es que la alternativa de la libertad sea una realidad. Y la alternativa de la libertad, el cambio político en el País Vasco, después de 20 años de gobierno de los mismos, no pasa en ningún caso porque sigan los mismos en el poder. Yo creo que la sociedad vasca y la sociedad española en general, la sociedad vasca en particular, que aspira a la normalidad, que aspira a la libertad, que aspira a que su vida sea defendida, que aspira a poder expresarse libremente, no entendería ni comprendería que la alternativa del cambio fuese que siguiesen los mismos. Por tanto, la alternativa del cambio tiene que ser una realidad y es la puesta en práctica de un nuevo proyecto diferente al que ha habido estos años en el País Vasco y una nueva mayoría social que lo respalda y que, en mi opinión, existe. Dicho esto, usted...